Yo de las 7:30. ¿7:30? O sea, ¿dónde yo voy a Chancay, al hospital de Chancay voy para sacarme cita para una doctora. ¿Incómoda con esa situación? No, están cobrando los 4 soles los micros y los autos están cobrando 7 soles. ¿7 soles los autos? Sí. Pero yo no le voy a dar gusto. No le voy a dar gusto. Yo me voy mañana mejor. Sin embargo, ha perdido hoy día su cita. No, no importa. Sí, como hoy día me dijo la doctora, pero ya mañana voy a sacar mi cita para miércoles. Yo estoy esperando de las 7. ¿De las 7? ¿A dónde se iba usted? A Chancay. ¿De dónde es usted? De acá de Guarán. ¿Va a hacer algo importante? No, solamente ir a cobrar nada. Ahora, ¿cuánto les están cobrando los carros? 5 soles están cobrando. ¿Los taxis? 5 soles. Sí. Pero ya no podemos circular. Sí, sí, tengo un compromiso. ¿Cuánto le están cobrando los taxis? 5 soles. No tiene usted, supongo, para no, pagar. No, a duras penas tengo para hasta la mitad nada más para llegar. Es importante lo que van a hacer en Chancay. Por supuesto, ¿sabes? Tengo un sepelio. Tengo un sepelio y eso quiero, tengo urgencia de llegar. Ahí está su familia, sus amistades. Y nada, no sé cómo podemos hacer. ¿Cómo con esta situación? Claro, por supuesto, pues, por supuesto. Chancay, entonces, sí. Hace 3/4 de hora. Todavía no hay nada. ¿Cómo va a ser ahora para trasladarse? Bueno, va a tener que reunirme con varios que necesitan viajar urgente, así que tendré que pagar 5 soles en el pasaje. ¿Qué más me da? ¿No? Así es, 5 soles el pasaje. También tiene que ser por Laure. Laure, entrando por salida de la Panamericana. ¿No? Sí, por Laure, por acá. Sí. Es el harto. Bueno, pero la necesidad nos obliga. ¿También algún robo? Claro, claro. Pero... Ahora, ¿qué opinas sobre este paro? El tema fundamental es seguridad ciudadana. El problema es que el municipio debe ponerse a gerentes que conozcan, ¿no?, la realidad de nuestro tránsito de Guaral. Personas ponen a personas extrañas que ni siquiera conocen las avenidas más importantes de Guaral. Por eso es que estamos, esto es un caos, ¿no? ¿No? Por eso es que todos los gerentes del municipio deben ser guaralinos, ¿no? En el sistema. Señor, ¿también usted esperando carro acá? Sí. ¿Desde qué hora lleva acá esperando carro? Ya estoy esperando como una hora ya. ¿Una hora? Sí. ¿Usted se iba a Chancay? Sí, a Chancay. ¿Cuánto le están queriendo cobrar los carros? 5 soles, te dice. Usted me imagino que no tiene para pagar esa cantidad. Sí, pero no, pe. Por eso... ¿Es importante qué trámite iba a hacer en Chancay? No, mi hija iba a venir de Barranca y quería ir hasta Puente de Chancay a esperar. ¿Te quedas esperando aquí, señor? Ya estoy dentro de una hora, ya estoy. ¿Una hora? Por el carro. Sí, pe, y... Por eso estoy buscando mi número celular para llamar, para que ya no viene ya, pe. Es un abuso. ¿Qué le parece esa medida que está tomando? Bueno, no, pero si es en bien del transporte está bien, pero ahorita están cobrando 5 soles, un abuso para Chancay, 5 soles. ¿Y ahora usted cómo se va a ir? ¿Qué quise hacer? No, ya no me movilicé. ¿Era urgente? Hospital, nomás.